Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 5 de octubre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se continúa con el montaje de la estructura metálica, colocación de muros e instalación de ductos de aire acondicionado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabaja en la excavación de cepas de cimentación y excavación para el sistema de tierras físicas y red sanitaria. En la pista y plataforma militar, se avanza de forma destacada en la construcción de la losa de concreto magro y de alta resistencia, el tendido de tubería eléctrica y la colocación de tubos de concreto preesforzado. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el armado de la estructura encubierta del tanque vertical atmosférico 2 y la conformación de base en vialidad central. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se lleva a cabo la excavación para alojar tubería especial de gas y se continúan los trabajos en los cuartos de sopladores de las plantas de tratamiento de aguas residuales, número 2, 3 y 4. En el Hospital Militar de Zona, se ejecutan los trabajos de montaje de columnas y vigas en estructura principal, habilitado de muros de alojamiento para personal médico y de guardia. A la fecha se han generado 43.574 empleos civiles. Faltan 532 días de construcción. Gobierno de México. Es 2 de octubre, ha llovido mucho, la plataforma se ha comportado perfecto tal como se diseñó y seguimos trabajando. El reporte de Dos Bocas. Esta semana se reporta la conclusión de la cimentación en pilas de la planta productora de hidrógeno, con lo que se contabiliza las cimentaciones profundas de 8 plantas de proceso, incluyendo las unidades de planta tratadora y recuperadora de gases, isomerizadora de pentanos y hexanos, isomerizadora de butanos, alquilación, recuperadora de azufre, destilación combinada y coquización retardada, todas estas correspondientes a los paquetes 1, 3 y 4. Continúa el colado en la última etapa del rack 300 en la planta combinada y la construcción de columnas de la mesa de tambores en la planta coquizadora se elevan visiblemente de la plataforma. En los paquetes 2 y 3 continúan los trabajos de pilotaje con un avance del 55% y 63% respectivamente, para un total de 5.995 pilas ejecutadas que pronto estarán listas para soportar racks de tuberías y plantas de proceso. Con 10.658 metros cúbicos de vaciado de concreto, la compañía Techint ha concluido la construcción de 621 pilas de la planta de aguas amargas y tratadora de aminas del paquete 4A. En el área de almacenamiento correspondiente al paquete 5, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 35 tanques verticales con inclusiones y 21 esferas de almacenamiento en pilas, de los cuales 11 tanques están en proceso de excavación, 8 en proceso de cama de reparto, 3 anillos de cimentación concluidos y 5 en procesos de cimentación. Estos trabajos se efectúan en forma continua pese a las condiciones climatológicas presentadas en el sitio esta semana. Continúa el corte, rolado, bordeado, biselado y acondicionado de placas para la construcción de 90 tanques verticales y esféricos en talleres de diferentes estados de nuestro país. Derivado de las fuertes lluvias y precipitaciones en la zona, se reporta que la plataforma construida se comportó con eficacia y los niveles de escurrimiento y drenaje diseñados se probaron con un resultado de alta eficiencia. Respecto al paquete 6, se realiza el desimbrado y detallado de la losa del techo y se continúa con la colocación de muro de mampostería en el edificio de seguridad, armado para vaciado de concreto en columnas de cimentación del cuarto de control, instalación de alumbrado en estacionamiento y montado de estructura metálica del edificio de mantenimiento satelital. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de 40.250 especímenes de ornato y forestales en el vivero.